Pues claro. Y luego me piden la energía cinética. ¿Cómo calculo la energía cinética? Quiero decirme algo, Guillo. Aquí hacen esto. Aquí hacen esto y luego se sacan esto de la manga. Meten una M de más y ponen la M abajo. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿Bien? Y luego siguen despejando y le sale esto. P cuadrado. ¿P qué era? P era, sería h partido a la longitud de onda. Digo, sí. Con eso sacar la energía cinética. Y ya me queda una fórmula nomás. La longitud.